cuestión. Llegó el colchón, vamos a ver qué onda. Este es un colchón muy cheto y parece que viene en caja. Así es. Bueno, primera noche que usé este colchón nuevo y la verdad estoy muy pero muy feliz, porque antes lo que me pasaba era que dormía en la cama grande y después, por una cuestión de grind y estar todo el tiempo ahí metiéndole, y me parece un poco más práctico, me pasé al sofá y al sofá le había puesto un colchón. Esta es la cama grande, es una queen size, y lo que me pasaba es que acá en el medio tiene un resorte, no lo puedo mostrar bien, pero tenía un resorte que salía y encima yo me tiraba y todo el tiempo se cae hacia el medio, y ya estaba bastante blando este colchón, que es un colchón que tenía hace tiempo. Y después el otro colchón que, a ver si lo puedo mostrar acá, que es el colchón viejo, bueno, ya lo dejé acá, ¿no? También era una poronga porque todo el tiempo, ahora lo voy a mostrar en el sofá, pero me iba hacia adentro, todo el tiempo me iba hacia adentro. Y bueno, así es como quedó. Ahora voy a mostrar cómo me quedaba con el colchón, con el otro colchón. Pero bueno, quedó como un sofá colchón. Cuando me tiraba a dormir, yo mido 1,94 m, el colchón 1,90 m. Pero igual me queda piola. Cuando me tiraba a dormir, me pasaba que todo el tiempo hacía este movimiento el colchón. Y ahora no. Ahora es como que donde me quede, no se cae hacia adentro. Y si me voy hacia acá, tampoco se cae hacia adentro. Es como que tiene mucha mayor estabilidad, si no estaría como así, como medio tirado. Y también me molestaba porque yo también tengo las lumbares que las cuido porque tengo una hernia de disco. Y muchas veces para dormir uso una almohada, que ahora la sigo usando. Y muchas veces, por ejemplo, me la pongo ahí, cosa de que se puedan mantener las lumbares estirándose durante la noche y no te queden todas tan duras. Lo mismo que si dormís boca abajo, también te la pones ahí a la almohada y te ayuda a que no se te quede las lumbares tan contraídas. Entonces, cuestión, me pasaba que con el otro colchón era muy blando y yo lo sentía, y por más que me pusiera la almohada, a veces tenía que girarla o hacer algo raro porque se hundía mucho el colchón este, no se hunde, y al hundirse tanto es como que no compensaba la almohada y era malísimo, y eso me estaba jodiendo las lumbares. Llegó el punto que dije basta y saqué este colchón, y la verdad está muy bueno porque ya tiene otra firmeza. Esta movida de acá, supuestamente lo que hace, no lo averigüé bien, tuve que averiguar un poco más, pero lo que hace esto también ayuda a que no se caliente tanto lo que sea que estés vos arriba, ¿no? Obviamente, o lo que pongas arriba, que no guarde tanto calor y se pueda eliminar mejor la temperatura, y obviamente es recontra suave. Nada, yo estoy muy pero mucho hecho con esto. Y eso no me están pagando, nada, lo voy a decir, muy pero muy práctico. Sí, lo compré desde Mercado Libre, no tuve que ir a ningún lado, así que eso. Bueno, y ahora un par de tips que me ayudaron para dormir mejor. Uno, por ejemplo, que le digo a todo el mundo que está bueno, que es el de no estar con el celular. A mí personalmente no me ayuda porque normalmente estoy con el celular hasta que me voy a dormir, pero a cada uno lo va manejando a su manera. El primer tip que más me sirvió, suena medio raro, pero es empezar a hacer un poco más de meditación, porque lo que más te ayuda a eso es a no enroscarte cuando te das cuenta que no te estás durmiendo, que creo que es la peor situación de cuando te querés ir a dormir y no podés. Entonces, no te enroscás, empezás a meditar o no ponerte mal porque no te estás durmiendo, y hace que te duermas re fácil. Así que ese es mi tip secreto que más me ayudó. Otro tip clave es tener un colchón que se adapte a tu forma de dormir. Por ejemplo, si dormís de costado no te conviene tener colchones duros. Si tenés problemas en las lumbares, te conviene dormir con colchones semirrígidos y que no sean blandos, porque eso puede hacer que se te contraigan mucho las lumbares, sea que duermas boca arriba o boca abajo. En fin, si ya le diste mucho abuso a un colchón, trata de cambiarlo por uno nuevo. En la versión larga de este video muestro el nuevo colchón que me compré y me sirvió, por qué me sirvió. En fin, te vas a dar cuenta cuando pruebes un colchón que es o no para vos. Y por último, tener un aire acondicionado, un air cooler o un ventilador te pueden servir mucho pero mucho, porque además de tirarte un vientito cheto, ayuda mucho a crear lo que se llama sonido blanco, que además de ser bueno para ayudarte a dormir más rápido, te puede ayudar mucho a tapar otros ruidos ambiente que de la nada pueden hacer que te despiertes o que duermas peor. También puedes probar de poner ruido de lluvia o cosas que te gusten en la computadora y que quede sonando. Hay videos en YouTube que tienen 10 horas de eso. En fin, el sonido ambiente es clave. Así que eso, espero que te haya servido y así ir haciendo que pase. Y para vos que me seguís en YouTube, en Facebook o también me ves por Instagram, en el
el IGTV, es clave que si ya estás entrenando y más o menos comiendo bien y ves que con el tema de lo que es dormir no la estás pegando, o que podría ser más ideal, porque yo dormía quizás 4 o 5 horas, pero la nada, me movía muchísimo para encontrar la posición y después tenía que cambiar la posición y eso no me gustaba para nada, porque también es como no descansás tan bien. Siempre puedes fijarte esas cosas, como lo decía, el colchón, lo de tener un sonido ambiente que te ayuda a dormir mejor. Otra extra, tratar de no tomar muchos líquidos para no tener que levantarte a mear, esa es buena, o no comer muchos vegetales en la última comida, eso te puede venir bien. En fin, es recontra importante que hagas bien lo que es dormir y descansar, porque no son lo mismo, porque si no lo haces bien no vas a tener buenos resultados en el físico, en el fitness, te va a costar un huevo progresar, te puedes lesionar más rápido. Son muchas cosas en contra que la verdad no vale la pena por el simple hecho de no tomarte el rato durante el día. Es verdad que quizás te lleva tiempo, como lo de la meditación, agarrarle la mano, pero te puede cambiar todo. Así que eso, y así ir haciendo que pase. Ah, y si tenés un tip o algo que a vos te haya servido para dormir mejor, por favor escribilo acá en los comentarios. Y eso.